Esta miscelánea pretende mostrar la construcción de la integral doble de una función de dos variables definida sobre un rectángulo R formado por los puntos X y del plano, donde la primera componente varía entre A y B y la segunda componente entre C y D. A la hora de definir cualquier integral, se debe comenzar haciendo una partición del dominio de integración. En este caso es el rectángulo R y esa partición se consigue teniendo m por n subrectángulos, resultado de dividir el intervalo AB en m partes y el intervalo CD en n partes. Cuando tanto en el intervalo AB como en el intervalo CD estas divisiones se hacen en partes iguales, la partición se denomina regular. Nosotros trabajamos en esta miscelánea con una partición regular. En la derecha vemos para un rectángulo de ejemplo cómo se obtienen los elementos que se han definido en la parte de la izquierda. El intervalo menos 2, 2, vamos a considerar que hacemos una división de él en 5 partes iguales y el intervalo menos 1,5, 1,5, que la división que tomamos son en 6 partes iguales, resultando entonces rectángulos que tienen todos ellos, porque la partición es regular, los mismos lados. La representación de esta partición la vemos aquí en la parte que estoy señalando, donde se ve el intervalo dividido en 6 por 5, 30 rectángulos, todos ellos de la misma dimensión, con el mismo área. Realizada la partición, el siguiente paso es elegir un punto cualquiera dentro de cada uno de los subrectángulos. Para cada rectángulo, en este caso, se está considerando como punto elegido el extremo inferior izquierda. Para este rectángulo, este sería el punto elegido. Para este otro rectángulo, este sería el punto elegido. Esto permite luego construir lo que sería la suma de Riemann, que no es más que evaluar la función en uno de esos puntos, multiplicarlo por el área del rectángulo asociado y realizar la suma de P. Sería 5 por 6, 30. Bueno, pues esta suma, en el caso en el que converja cuando la norma de la partición tiende a 0 y cuando esta convergencia no depende del punto elegido ni de cómo se haya realizado la partición, da lugar a la integral doble de la función f de x, y en el intervalo AB por CD. Este valor, en el caso ya decimos que la suma de Riemann converja y que por tanto la función se diga que es integrable, tiene una interpretación geométrica cuando la función f de x y es positiva. Esa integral doble representa el volumen del sólido encerrado por la función f sobre el rectángulo R. Podemos visualizar esta interpretación y el valor de la suma de Riemann, compararlo con el valor exacto, cerrando el cuadro de presentación y viendo, pues, para una función que viene establecida inicialmente pero que se puede cambiar y para un número de subintervalos en los que se puede subdividir tanto el intervalo menos 2, 2 como el intervalo menos 1,5, 1,5, comprobar cuál es el valor exacto de la integral, cuál es el valor aproximado que nos daría la suma de Riemann para esta partición y qué representación tiene. En este caso, considerando estos 30 subintervalos, la suma de Riemann la tenemos calculada aquí. El valor exacto de la integral nos lo da también la escena. La representación tanto de la suma de Riemann considerada como el valor de la integral podemos verlo gráficamente en la parte izquierda de la escena. Iniciamos visualizando la malla en la que hemos realizado la partición del intervalo R en el que estamos integrando, dibujado sobre el plano z igual a 0, y luego construimos los sumandos de la suma de Riemann, que vienen a representar, en el caso de que la f sea positiva, pues el volumen de cada uno de los paralelepípedos que tiene por base el rectángulo considerado y por altura, pues el valor de la función en el punto elegido. En este caso, pues para el primer rectángulo, el extremo inferior izquierdo. Bien, a medida que nosotros aumentemos la aproximación numérica, también la podemos observar, ya que nos va dando el valor de esa suma, podemos compararlo con el valor exacto.
La elección del punto se puede variar y nos permite también la escena trabajar como con el extremo superior en cada uno de los subrectángulos o el punto medio. El valor exacto, evidentemente, no cambia, pero sí podemos obtener distinto valor para esta aproximación que nos daría la suma de rima.